Dios mío, Dios mío, qué horrible. Fuga de gas, allí en el municipio de San Pablo, Xochimehuacán. A las 2:50 se tuvo conocimiento de la explosión y desde la 1:34 a las 2:50 se empezó la evacuación del personal. Se evacuaron inicialmente en un radio de 300 metros, posteriormente a 500 y hasta 1000 metros es actualmente donde se evacuó este personal. Se tiene un estimado de evacuados de 2.000 personas aproximadamente. Estamos participando en efectivos del Ejército y la Guardia Nacional de 350 efectivos y vienen en camino la Fuerza de Tarea del Valle de México, 300. Se establecieron provisionalmente dos albergues y es lo que tenemos hasta ahorita, lo que podemos informar.